Hola, bienvenidos. Voy a esperar a que llegue un poquito más de gente para presentarme y poder iniciar con la transmisión. Espero que todos estén muy bien, que estén muy bien en casa, que tengan todos mucha salud. Y denme un poco de tiempo para poder dar tiempo a los demás y empezar. Bienvenidos. Unos segunditos más, ténganme paciencia, ahí voy. Hola Miriam Velázquez, bienvenida. Espero que te guste la clase. ¡Caro! ¡Caro, te extraño! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Ok, ya tenemos un poquito de gente. Hi friend. Entonces, empezamos. Mi nombre es Georgina Vivanco, he estado en la UNAM por casi 14 años, ahora en octubre o noviembre ya cumplo los 14 años. He trabajado tanto en gimnasia artística como en gimnasia aeróbica. En ambas ramas he estado en el equipo representativo. Y en cuanto a la gimnasia aeróbica, tuve la grandiosa oportunidad de asistir a un campeonato nacional que se llevó a cabo en Cebú. Y en cuanto a la gimnasia artística, tuve también la fortuna de llevar algunas niñas al campeonato regional. Esta clase es un poco diferente, pero a la vez es muy especial porque extendí la invitación para que participaran los padres de familia. Por lo tanto, la clase va a tener algunos niveles diferentes para que se puedan adecuar al nivel, necesidades, achaques, etcétera, de cada uno de ustedes. Hola Xochitl, ¿cómo estás? Entonces, vamos a empezar con el calentamiento. Primero vamos a hacer un calentamiento estático y luego vamos a hacer calentamiento con cardio. Posteriormente vamos a hacer flex, un poco de postura, preparación física general, rodadas. Si nos da tiempo, vamos a hacer parado de manos. Pero antes, vamos a ver qué es lo que necesitamos. En primer lugar, necesitamos la vajilla fina de su casa. Estos toppers que si nos llevamos de regreso a casa, nuestras mamás los matan. Necesitamos unos 5 o 6, todo dependiendo del espacio que tengan. Eso por una parte. Por otra parte, necesitamos una toalla de mano. Esta nos va a ayudar para la flex. ¿Okay? También necesitamos un tapete extra de yoga, o sea, en total 2. Si no tienen 2 tapetes de yoga, entonces es importante que traigan una manta, una toalla, colchoneta, almohadas, cojines de la sala, cualquier cosa para que en las rodadas ustedes estén seguros. ¿Okay? Les voy a dar mientras un poquito de tiempo para que vayan por todo su material. ¿Okay? Hola Sofi, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana de vacaciones? Les recuerdo que todo va a ser de acuerdo con el nivel que tengan. ¿Okay? Hagan aquello con lo que se sientan cómodos, no se esfuercen de más. Niñas, si van a estar con sus papás, me va a dar muchísimo gusto. Papás, por favor, cuídense. No quisiera que regresando al gimnasio tuviera yo quejas. El chiste es que nos divirtamos, que nos estiremos un poquito, que hagamos algo diferente. Porque mente sana en cuerpo sano. Ok, espero que ya todo el mundo tenga los materiales que necesitan, pero antes les pido de favor que me digan si se escucha bien todo, si me escuchan bien, si me veo bien, y ahorita me voy a mover un poquito más para atrás para preguntarles lo mismo. Entonces, por favor, díganme si todo se ve bien, si se escucha bien. ¿Aquí todo bien? Vamos a ver. Ok. Ahora, por favor, díganme si me escucho bien ahí. ¿Me veo bien también? ¿Sí? Ok, voy a mover un poquito la cámara para que me vea yo un poquito más completa. Discúlpenme el movedero. Ok, vamos a ver. Qué bueno que todo bien. Súper. Ok, entonces vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a empezar con el calentamiento estático. Si quieren ya pueden poner su primer tapetito de yoga con el que van a trabajar. Ok. Vamos a empezar con piernas juntas, manos en la cintura. Vamos a empezar el calentamiento de la parte superior a la parte inferior. Empezamos con cabeza arriba y abajo. ¿Listas? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
echar la lámpara. Ustedes quédense en su lugar. Ok, hombros arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Vamos a poner las manos en los hombros. Vamos a hacer círculos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Súper bien. Ahora lo vamos a hacer con brazos extendidos. Recuerden, los brazos tienen que estar apretados, no como trapo por ahí, y tienen que llegar hasta las orejas. Va. 1, 2, 3, 4. Aprieta abdomen. 6, 7, 8. Ahora vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Brazos extendidos arriba y abajo. 1 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, excelente. Dos manos, dos brazos arriba, dos brazos abajo. 1, 2, estiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Súper bien, vamos a hacer dos con codos, dos a los lados. Los brazos tienen que estar alineados acá. Que estén por lo menos a la altura de los hombros. Más abajo ya no está tan bien. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Manos en los hombros y vamos a mandar hacia atrás los brazos. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subí. Separamos piernas y vamos a girar la cadera. 1, 2, muy grande. 3, 4. Cambiamos de lado. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a torcer dos veces a un lado, dos veces hacia el otro. ¿Listos? Ah, perdón, no les dije. Ya pueden separar sus piernas. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Súper bien. Ahora con las manos en la cintura vamos a intentar tocar los hombros adelante para cerrar el pecho. Y luego los vamos a intentar tocar por acá atrás, por las escápulas, para abrir. En un tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Siguiente ejercicio. Nos vamos a poner... Uy, perdón, es que tengo la lámpara acá arriba y me da cosa. Vamos a tocar 8 veces, mirando. Y cuando subamos tenemos que subir con los brazos súper alineados. Recuerden que la línea es todo. Tengo mis piernas juntas, manténganlas extendidas. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y subo apretada. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primero brazos, alineo. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y brazos primero. Excelente. Ahora. Vamos a hacer dos flexiones al frente y luego vamos a mandar el ombligo en dos tiempos también en frente. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Ahora vamos a hacer dos hacia un lado, dos hacia el otro. Cuiden que la espalda se quede alineada con la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Súper bien. Con las piernas estiradas otra vez, vamos a poner las manos enfrente de mis piernas, a la altura de mis piernas, atrás, y me voy a hacer mesita. Va. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3 y 4. Excelente. Ahora vamos a torcer pierna y brazo contrario. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedo ahí. Me quedo hacia el otro lado. Volteo a ver hacia arriba. Y descanso. Vámonos ahora a piso. Nos vamos a colocar
Esperen, vamos a ver cómo estamos. Primero, salud, Gosh, hola. Ok, creo que todo va muy bien, me da mucho gusto. Vamos a ponernos en posición de foca, es esta. Los talones tienen que estar pegaditos atrás y los hombros hacia abajo. Esto, aquí. Ok, vamos a hacer foquita, 1, 2, pompis atrás, 3, 4. En pompis atrás, las axilas tienen que buscar el piso. 1, 2, 3, 4. Enfrente, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3 y me quedo atrás. Me voy a poner de lado para que vean la posición de la cadera. Aquí, lo van a sentir en esta parte, ¿va? 3, 2, 1 y descanso. Súper bien. Papás, ¿cómo van? Prometo no ser muy cruel. Ok, vamos a sentarnos en L. Súper apretadas, espalda derecha, brazos arriba. Tocamos dos veces nuestros pies, regresamos otra vez acá. Piensen que tienen pegamento aquí y aquí abajo. ¿Okay? Es importante que las rodillas jamás se despeguen del piso. Va. 1, 2, 3, 4. Cabeza arriba, manos lindas. 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Me quedo súper apretada. Duro, duro de aquí. Me voy abajo, me quedo 1, 2, 3 y 4. Súper bien. Ok, vamos a empezar ahora con nuestras patadas. Me voy a poner un poco inclinada para que me chequen. Una pierna tiene que estar flexionada, súper bien apoyada. La otra pierna extendida. Vamos a patear con nuestra pierna derecha. 1, 2, 3, extiende. 4, 5, 6. 7, 8 más, 8, 7, no se olviden de sus puntas, 4, 3, 2, dejo arriba mi pierna, súper apretada, punta grande, enderecen la espalda. Ok, para estirar, perdón, es que no ocupé, extiendo la pierna que tenía doblada y con la que pateé, voy a mandarla hacia mi pecho. Las dos piernas están apretadas y con puntas. Súper, me voy a incorporar, cambio de pierna, ahora voy a patear la otra. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me quedo, y ahora bajo y mando la pierna hacia mí. Busquen ese estiramiento, aprieten las dos piernas. 4, muy bien. Vamos a poner los codos en el piso. Me voy a quedar yo de lado para que me vean bien. Vamos a elevar las piernas a la horizontal. ¿A la vertical? A la vertical. Acá. Y vamos a abrir y cerrar, ¿ok? Piernas súper apretadas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me quedo abierta, aprieto, aprieto, ahora voy a mollar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, súper bien. Me voy a voltear yo hacia ustedes nuevamente y vamos a hacer mariposas. Ok. Vamos a poner las manos en las rodillas y las bajamos para estirar un poquito más las ingles. Y descanso. Ok, vamos a hacer frente a los pies y voy a quedar ahí 4 segundos. Me quedo 1... 2, 3, 4. Súper bien. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer mariposa dos tiempos. Abro piernas con puntas, rodillas hacia arriba, hay que rotarlas. Bajo pecho. ¿Ok? Va. 1, 2, abro, bajo. 4, enfrente otra vez. 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6. 5, 4. 3, 2 y me quedo. Cuiden las puntas de sus pies, abusadas ahí. 3,
Y cuatro, súper bien. Brazos a la lateral, manos bonitas, espalda derecha, cero joroba. Abajo dos, arriba dos. Siete, y se va. Uno, dos, tres, cuatro. Levanto la espalda. Seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos, y ahí me quedo. Uno, aprieta las ingles. Dos, tres, y cuatro. Excelente. Nos vamos a poner ahora en posición de pantera. Me voy a poner nuevamente medio en diagonal para que me puedan ver. Esta pierna es súper importante porque el talón tiene que estar alineado con la rodilla. Si mi rodilla se va muy adelante, el movimiento es incorrecto. Entonces voy a hacer dos panteras, estiro piernas, dos, ¿ok? Va. Uno, dos, estiro, tres, cuatro, cinco, seis, estiro, siete, ocho. 7, 6, 5, 4, 3, me quedo, cambio de lado, pantera otra vez, 1, 2, estiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, me quedo, y descanso. Nos vamos a poner hincado. Algo que tienen que tomar en cuenta que es súper importante es el apoyo de las manos en la gimnasia. Lo es todo. Entonces, vamos a ver cómo es el apoyo. Tienen que tener los dedos abiertos. Mientras mayor sea la superficie de apoyo, es más fácil mantenerlo, ¿ok? Tienen que pensar que van como a arrugar un papel, pero no completamente hasta llegar al puño. Solo un poquito, de manera tal que sus nudillos se levanten un poquito. Vamos a hacer esa tensión una vez por 10 segundos. Si pueden mandar un poquito peso a sus muñecas, mejor. Va. Uno, dos, tres, cuatro, aprieto manos, cinco, seis, siete, duro, duro, hombros enfrente, nueve, y descanso. Recuerden que así van a hacer todos sus apoyos. Ahora vamos a mover las muñecas hacia todos lados. Y estamos a un tris de acabar este calentamiento estático. Ok. Súper, nos sentamos otra vez con piernas extendidas. Vamos a calentar un poquito nuestros tobillos. Espalda súper derecha, vamos a hacer punta flex. Acuérdense lo que dijimos de apretar aquí, mantener recto acá, alargado su cuello. Y punta flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Me quedo en puntas. Alarga la espalda, aprieta las piernas. Me quedo en flex. Ok, sacude las piernas. Súper bien. Apóyate un poquito en un pie, en el otro. Una vez un poquito más de muñecas. Sacúdelas. Y estamos listos para el calentamiento con cardio. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar ahora sí nuestros toppers. Y los vamos a separar. El número de toppers que van a poner depende mucho del espacio que tengan, ¿ok? Si tienen mucho espacio pueden poner 4 o 5, si tienen poquito espacio pongan 4, ¿ok? Vayan poniendo sus toppers, yo voy a poner mis tenis porque aquí con las duelas si no va a ocurrir una tragedia. Le hace, me voy a dar en toda la torre. Y vamos a empezar a poner los toppers. Asegúrense que tengan el espacio necesario para que ustedes pasen entre ellos. ¿Ok? Los leo un momentito en lo que ustedes toman un poquito de agua, ¿va? Vamos a ver cómo estamos. ¡Wow! Muchas gracias a todos por sus comentarios. Qué bueno que se ve y se escucha muy bien. ¡Ay! Oigan, yo me cansé del calentamiento. Y todavía falta. Ok, creo que todo está perfecto. Muchas gracias a mis tías por estarme viendo. Ja. Ok, sal. Entonces, confío en que ya tienen sus toppers. Perdón por el movimiento, pero necesito que los vean. No los vayan a romper. Acuérdense que es vajilla fina. Hola, Sofi. Ok. Entonces, vamos a empezar con trote alrededor. Chun, 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 chun. Y regresamos. Vamos a hacer tres vueltas de todo y yo les voy a ir diciendo qué cambio vamos a hacer, ¿ok?
Les recuerdo, primero es trote. Mamás, si tienen que caminar, caminen, ¿ok? Con lo que ustedes se sientan cómodas, ¿va? Traten de correr sobre la punta de los pies, por favor. Respiren por la nariz y aquí vamos, ¿ok? Empiezo a trotar. Una vuelta, recuerden que son tres. La segunda. La tercera, vamos a correr hacia atrás. Abusadas, no se vayan a echar ningún mueble. Yo me eché uno. Uno. Mamás, acuérdense que pueden caminar. Dos. Y va la última. Tres. Siguiente ejercicio, zigzag. Regreso por un lado, respiro por la nariz, llevamos una vuelta. Vamos por la segunda. Y vamos ahora por la tercera. Excelente. Vamos a tocar el primer topper cada que pasemos. Al lado de... Dos. Tres. Ahora vamos a tocar el segundo. Toco el segundo, sigo corriendo. Dos. Va la última, espero que vayan bien. Y la tercera. Excelente, vamos a tocar el tercero. Va el primero, uno. Tener condición física, como ahorita van a ver, y nos ayuda sobre todo a la coordinación, ¿ok? Los vamos a hacer solo hacia adelante, por un lado y por el otro lado sin matarse, como ya hace rato. Vamos a caminar o a correr. Niños, de preferencia, corran. Mamás, pueden caminar. Si esto se les hace muy pesado, por favor, solo caminen, solo no dejen de moverse, ¿de acuerdo? Empezamos con elefantes y con su permiso, yo voy a empezar hacia ustedes, ¿ok? Vamos a colocar las manos, recuerden cómo, piernas estiradas, pecho súper adentro, empujo el piso con piernas súper extendidas, que no se les olvide. Vamos a hacer únicamente dos vueltas, ¿ok? Una, dos y empezamos. Primer elefante y corro. Segundo elefante y corro. Excelente. Ahora lo vamos a hacer... Ay, perdón, Ayera. Lo vamos a hacer ahora hacia atrás. Coordino, coordino, estiro, estiro. Troto. Y ahora hacia atrás. Excelente. Vamos a dar una vuelta más. Y lo que sigue son cangrejos. Ok, y empezamos hacia adelante. Recuerden que la cadera tiene que estar súper arriba, alineada con sus pies. Y corro, llevo una vuelta. Mantengan siempre la vista hacia adelante, sin jalar. Segundo y va hacia atrás. Llevamos uno. Vamos por el segundo. Cadera arriba con pies apretadas.
Supi, vamos a darle una vuelta. Y vamos con conejos. Ok, coordinación de manos y de pies. No puede ir una y una. Dos manos y luego los dos pies juntos. Ahí va, mamacita, ahí va. Ah, claro, si son tan piedras como yo, pueden tener las piernas abiertas o de plano flexionadas, como les quede bien a ustedes. Bien, entonces llevamos uno. El segundo. Súper. Ahora vas hacia atrás. Ay, ya me he hecho un doble. La vajilla. Excelente. Una vuelta más corriendo. Y podemos caminar. Respiren por la nariz. Inhalen, exhalen por la boca. Una vuelta más. Y mientras tanto, les pido que por favor quiten sus toppers. Yo voy a quitar los tenis, permítanme un momento. Listo, chicos. Ok. Les pido que sacudan un poquito sus piernas, muevan el cuello, liberen un poco la tensión. Muñecas. Y voy con ustedes. Ya que quiten sus toppers, pueden tomar agua. Yo voy a tomar agua. Ay. Ay, perdóname, bebé. Salud, amigos. Cuéntenme, ¿sobrevivió la vajilla? ¿Saldo blanco? Ok. Ay, discúlpenme. Ok. Ya que estamos súper bien calientes, porque no me cabe duda alguna de que no estamos, vamos a empezar con un poco de flexibilidad, ¿ok? Para esto sí van a necesitar su toalla, no se les olvide. Este va a ser solo de split y de squats, ¿ok? Los ejercicios van a durar 30 segundos y solo es cuestión de que estiren, ¿ok? Obviamente las niñas que hacen gimnasia en algún momento, la mierda de mármol, se me fue el tren, perdónenme. Para las niñas que hacen gimnasia en algún momento van a poder hacer su split. Bueno, van a tener que hacer su split, disculpen. Ya les digo cuándo, ¿ok? Pongan su toallita a un lado. Empezamos con nuestra pierna derecha. Perdón, se va a poner de frente. No, mejor de lado, perdónenme. Estamos alineadas, tenemos que poner esta pierna súper lejos. Y vamos a mandar la cadera hacia adelante, ¿ok? La espalda derecha, brazos extendidos. Me voy a quedar ahí 30 segundos aproximadamente. Y ahí me quedo. Concéntrense en su respiración, observen su cuerpo, chequen que de verdad esté bien alineado el tobillo con su rodilla. El pie de atrás tiene que estar alineado su rodilla con su patita, ¿ok? Cinco segundos más. Ok, ahora vamos a mandar la cadera hacia atrás, extendemos esta pierna, bajamos el tronco. Aquí. Uy, si se escuchó algo fue mi rodilla, pero estoy bien. Ahí me quedo. Alargo, tienen que sentir que se estira acá, ¿ok? Papás, este estiramiento va a hacer que mañana no se acuerden de mí si es que están muy adoloridas, entonces háganlo bien. Ok, mantengo ahí. Si puedo poner mis manos más adelante, mucho mejor. Tiempo. Ok, voy a acercar nuevamente mi pierna. Voy a jalarla de atrás. Y me quedo. Busquen equilibrio. Recuerden la separación que tiene que haber entre su rodilla y su talón. Si es muy corta, pues evidentemente se van a caer. Acuérdense de sus apoyos. Y me quedo ahí. Tienen que sentirlo en el muslo. Me quedo unos segundos más. Y descanso, ¿ok? Es momento de la toalla,
¿Ok? Entonces, con la pierna que hemos estado trabajando, esa que vamos a subir, la otra se va a mantener flexionada. Entonces, vamos a poner la toalla a la altura del talón, hacemos puntas y jalamos una pierna con la toalla hacia nosotros. Ahí me voy a quedar. Acuérdense que la rodilla de la pierna que esté en el piso tiene que estar abierta. Coloquen toda la planta en el piso. Oigan, está empezando a llover muy fuerte por acá. Si necesitan que hable más fuerte, por favor avísenme. Unos segundos más. Y descanso. Lo hicieron muy bien. Ahora es momento de cambiar de pierna. ¿Ok? ¿Sí se escucha bien? Perdón, es que... Oh, sí que la lluvia. Ok. Entonces, empezamos ahora con la otra pierna. La ponemos lejos, mando la cadera hacia adelante. Ahí me quedo. Espalda derecha, hombros abajo. Me quedo. Uy, perdón porque se escucha la lluvia. Not much I can do. Ok, cambiamos. Dejen que me haga un poquito para atrás, que me salí de la toma. Y me quedo acá 30 segundos. Recuerden que el pecho va hacia adelante, esta tiene que estar súper extendida. Las manos lo más adelante que sea posible, ¿ok? Vamos a hacer unos segundos más y cambiamos. Ok, recojo la pierna, la acerco un poquito más, no tanto, acuérdense que si no se caen, acá. Flexiono la otra pierna. Y aquí me quedo. Qué bueno que se escucha bien, ya se escucha un poquito menos fuerte. Ok, me quedo, sigo súper estirada. Súper bien. Ok, entonces, tomamos la toalla. Cambiamos de patita, del talón y la jalo. Hay gente que es mucho más flexible, ya saben quiénes son, tienen que dar un beso a su rodilla. Yo no porque soy piedra, imagínense que lo estoy haciendo. Me quedo ahí, toda esta parte de aquí es la que se tiene que estar extendiendo. Sí duele, pero no es un dolor que lastima, por así decirlo, ¿ok? Pongan muy estable esta pierna, por favor. Unos segundos más. Y descanso. Ok. Voy a dividir ahora la clase en dos, ¿ok? La gente que ya hace gimnasia, la gente que ya ha trabajado el split, va a ser split, ¿ok? Los papás e invitados especiales, van a hacer un estiramiento que yo voy a ir guiando. Si a mí se me va la onda, la gente que está haciendo split, por favor, en el número 5, cambie de pierna, ¿ok? Espero que no se me vaya en el tren, pero ustedes se acuerdan también, por favor, ¿ok? Vamos a empezar con la pierna que ustedes quieran, pero las vamos a ir rotando, ¿ok? Va a ser un desplante largo, voy a poner el codo, pongo la mano, la otra mano gira, regreso, ¿ok? Es un estiramiento rico que también les va a ayudar un poquito con cara. Empezamos, entonces. Desplante, codo, mano, volteo, bajo, regreso. Uno. Desplante, codo, mano, volteo, regreso. Dos. Desplante, codo, mano, volteo, regreso. Tres. Desplante, codo, mano, volteo, regreso. 4. Si estás haciendo split, cambia de pierna. Desplante, codo, mano, volteo, bajo. 5. Desplante, codo, mano, volteo, regreso. 6. Desplante, codo, mano, volteo, regreso.
7 y va el último. Desplante, codo, mano, volteo, regreso y 8. Súper bien. Con eso hicimos un poquito de todo. Los que hicimos este. Las demás obviamente ya se pueden quitar el split. Muy bien. Vamos ahora, se nos fue los en Colombia, a hacer un poquito de squat. Entonces, papás, ustedes van a hacer mariposa. Si pueden, apoyen sus codos para bajar por aquí y que toda la pierna esté en el piso. Gimnastas, posición de ranita por 30 segundos. Si son super pros, yo les voy a indicar cuándo cambien a squat, con piernas super estiradas. Luz, qué bueno que te gustó ese ejercicio. A mí también siento que haces cardio. Siento que también haces un montón de fuerza en los hombros. Obviamente la flex en las piernas me parece también muy bueno. Papá, si se cansa de mantener abajo las piernas, pueden hacer mariposas. Excelente. Un poquito más. Aquí llevo el tiempo. Ok. Uy. Papá, sigan ahí. Gimnastas, nos toca squat. No se burlen de mi squat. No soy la más flexible. Y ahí me quedo. Qué bueno que hicimos nuestro cardio, ¿verdad? Así estamos súper calentitos. Tienen que alinear muy bien las piernas, sus pies con las pompas. No se les olvide. Cinco segundos más. Y descanso. Ok. Para relajar un poquito las ingles, una rodilla, la otra. Ok. Eso es todo por la... En cuanto a la flex, perdónenme. ¿Qué les parece si tomamos un poquito de agua? Yo sí. Pero... lo que vamos a hacer es... Perdón, tomar agua... Y vamos a hacer un poquito de preparación física general. También la voy a dividir para papás y para gimnastas, ¿ok? Va a ser muy breve y vamos a ver, dependiendo del tiempo, si podemos hacer una o dos actividades más. Tomen agua, no mucha, poquita. Bien, entonces, ¿ya estamos? Qué bueno que les está gustando la clase. Hola, Claudia. Y hola, Daniela. Ok. Entonces, les voy a explicar nuestros ejercicios. Generalmente en la gimnasia los dividimos por nuestros grupos musculares. Vamos a trabajar pierna, vamos a trabajar abdomen, espalda y brazo. Vamos a necesitar que saquen, por favor, su fina vajilla, porque lo vamos a ocupar para un ejercicio. Las repeticiones van a ser 10 y van a ser 4 ejercicios, como se los mencioné. Se los voy a ir explicando, ¿ok? El primer ejercicio va a ser abdomen. Si tienen un sillón, atoren sus pies, subo bajo. Súper importante que esto no ocurra, no tomen el vuelo con la cadera, ¿ok? Pueden tomarlo con los brazos. Si lo pueden hacer libre, también está perfecto. Ese es el primero, son 10 repeticiones. Listos, 1, 2, tripas, vamos. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Este ejercicio es modificado. Papás, se van a quedar aquí. Si se sienten super pros, extiendan las piernas. Ok, gimnastas, estoy en posición de platanito y voy a tocar 20 veces hombros. Súper importante que las pompas estén apretadas para que no se muevan para todos lados. Es importante transferir el peso con los hombros. Pecho adentro, pompis quietas, cadera arriba. Son 10 toques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuiden el apoyo de las manos. 8, 9, me quedo. 5, 4, 3, 2, 1, descanso.
Súper bien, ya hicimos abdomen, ya hicimos brazo, nos toca ahora pierna, ¿ok? Papás, tienen dos opciones. Me puedo quedar aquí o pueden hacer muelleo, muelleo, aterrizaje, ¿ok? Gimnastas, ustedes van a hacer me hinco, posición de aterrizaje, ¿ok? Escojan el que ustedes gusten. Va, entonces son 10. Voy a hacer yo el de los gimnastas, papás, recuerden las opciones que tienen. Empezamos. Me hinco, marco aterrizaje. Va de nuevo. 2. Tres. Cuatro. Me voy a poner de lado un poquito. 5. Mantén un poco la espalda recta con las pompis hacia atrás. 6. Mantengan el nivel de su cuerpo abajo. 7. 8. 9. 10. Saludo. Aterrizar perfecto. Supín. Ok. Ahora sí. Vamos a poner nuestro topper, nuestra vajilla finísima. Nos tenemos que hacer para atrás para que pueda llegar extendido el brazo. Acostémonos. Vamos a poner los hombros despegados del piso. Manos en la nuca. Mídanle. Y voy a tocar nuestra fina vajilla 10 veces. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me quedo. Dale golpecitos. 3, 4. Ok. Llevamos una serie. Les voy a dar 30 segunditos para que se recuperen y empezamos la segunda. Hola, Silom, no te preocupes. Más vale tarde que nunca. Bienvenida. Ok. Les quedan 20 segundos y empezamos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Si quieren tomar agua, que sea solo un traguito, por favor. Listones de colores, vamos por abdominales. Este es igual para todos. Recuerden que pueden meter sus pies debajo del sillón. Va. ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, vámonos a posición de platanito. Papás, acuérdense, me puedo quedar aquí con la cadera abajo, joroba, o me puedo quedar aquí, ¿ok? Ahora que si quieren hacer los toques, ¿quién soy yo para impedirlo? Ok, pongámonos en platanito, todo el mundo está en posición, y se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, aprieta pompis, no pierdas tu postura, me quedo, cabeza arriba, aprieta el abdomen, aprieta las pompas, ingles también, acuérdate cómo es el apoyo de manos, descanso, vamos con pierna, papás, recuerden, me puedo quedar mollando en sentadilla, marcar aterrizaje, o simplemente marcar la sentadilla, los demás, pongámonos de pie, y empezamos, va, y abajo, me quedo agachadita, aterrizaje. Separen las piernas. 2. Uy. 3. Muy bien. Espalda derecha. 4. Piensen que este es el aterrizaje que están haciendo en una competencia importantísima. 6. Y es el aterrizaje perfecto de su rutina perfecta. Márquenlo, ensáyenlo. Uno más. Y 10. Saludo. Excelente. Nos queda solo un ejercicio de la fuerza. Es el de la vajilla. Entonces, acostémonos por favor. Recuerden que los codos no pueden estar apoyados. Tienen que levantarlos como si fueran alitas, ¿ok?
Como le digo, mis alumnos piensan que son alas de mariposa, hada, cualquier criatura de ese tipo. Va. Y 1, 2, 3, 4, 5, sube los hombros. 7, 8, 9, le pego. 2, 3, aprieta las pompis. Y descansa. Ok, dejen que me lleve con cuidado mi vajilla. La vaya yo a romper y me desearé daño. Uy, ya acabamos la flex. ¿Lo hicieron? No bien, sino lo que sigue. ¿Ok? En lo que se recuperan un poco, les pido un favor que acondicionen un poco su área porque vamos a hacer nuestras rodadas. Esta clase también acuérdense que es de básicos. No porque nosotros ya tengamos un nivel más avanzado significa que los básicos los tenemos que dejar de trabajar. Al contrario, los básicos siempre tienen que ser parte de su programa y nunca, nunca, nunca hay problema alguno si te regresas a los básicos. Al contrario, yo siempre pienso que es mejor. Entonces pongan su manta, segundo tapete o lo que tengan para hacer sus rodadas. Si aún así lo tienen que hacer doble, creo que también les va a servir. Sí, mi querida Sara, es de básicos también. Para que la gente que nos acompaña le hace a nuestros invitados especiales, puedan hacer las cosas, ¿ok? Entonces, voy a mover un poquito mi tapete, perdón, porque si no, no voy a caber después. Va, ok. El primer ejercicio va a ser la rodada de taquito, ¿ok? Esa es súper divertida de niños, termina súper mareada, pero en gimnasia es un poco diferente. Tienen que mover los segmentos de su cuerpo parejos. Si mueven primero los pies y luego la cadera y después los hombros, no se van a ir en una línea recta. La mejor manera de saber, o sea, que un entrenador tiene si están haciendo este ejercicio de manera coordinada con todo el cuerpo al mismo tiempo, es saber si se van derechos. Justo eso. ¿Ok? Esa es la primera rodada que tenemos. Posteriormente esa rodada a niveles más avanzados se convierte en los mortales con giros. ¿Ok? Entonces voy a empezar yo al lado de allá. Pueden empezar boca arriba o boca abajo, como ustedes quieran. Vamos a hacer unos cuantos minutitos de cada una de estas rodadas. Sí, nos da tiempo. Y es importante que lo trabajen de los dos lados con las piernas súper estiradas. ¿Ok? Me voy a ir para allá. Cualquier cosa me avisan. Ok, súper apretadas. Como le digo a mis alumnas, si son un taco y se separan las piernas, pues el taco ya se despanzurró. Y no hay nada más triste que comerse un taco despanzurrado. Ok, ahí vamos. Estoy súper apretada, piernas, y ruedo hasta donde les dé el espacio. Empezamos. Aprieto, aprieto, termino y voy para allá. Adiós. Ruedo, ruedo, terminé. Ok, me voy a acercar un poco a la pantalla para ver cómo van ustedes, pero les pido que ustedes sigan trabajando, por favor. Ay, Nick de Belmont, hola, ¿cómo estás? Yo también te mando muchos saludos. Uf. Ok, ¿cómo van con ese? Nos echamos uno más, pero both of course. Ok, estoy súper apretada. Piensen que tienen aquí un papelito y no quieren que se salga de sus rodillas. Y vamos. Uno, dos, ay, Anita, se me acabó el tapete. Y voy de regreso. Y regreso. ¿Todo bien? Ok. La siguiente rodada viene de una posición que les va a permitir mantenerse cerrada, que su cuerpo sepa que se siente decir estoy cerrada, ¿ok? Empieza con una caja mágica, luego nos vamos a poner boca arriba, separamos piernas y nos volvemos a poner en caja mágica. Se las voy a mostrar. La caja mágica la bautizó el profesor Quique, que da conmigo clases a los niños chiquitos de psicomotricidad. Es un gran nombre. Entonces, esta es la caja mágica. Voy a rodar sobre mi hombro. Extiendo las piernas, manos lindas. Y aquí viene lo importante. Junto y mando las piernas a mi pecho. Y regreso. ¿Ok? Vamos a entrenar. Va. Estoy en caja mágica.
mando las piernas hacia arriba, separo, extiendo puntas, bla, 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 las recojo y regreso. Y va de nuevo para allá. Va. Abro, recojo, caja mágica. Muy bien, va una vez más. Abro, estiro, manos lindas, toda la espalda apoyada, recojo y regreso. Ok, ¿qué les parece? Ustedes hacen un par más y yo los leo. Ay, muy bien, creo que todo el mundo va excelente, me da muchísimo gusto. Ok, les voy a explicar la siguiente rodada. La siguiente rodada tiene muchos nombres, pobrecita, pero el nombre oficial es rodada del frente. También la conocen como la marometa, la machincuepa, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que sentir ahora, para empezar, es cómo empezamos un ejercicio. Nuestra posición inicial. Nuestra posición inicial es lo más semejante que puedan pensar a una línea recta, ¿ok? Así vamos a empezar y así vamos a terminar. Por esa línea recta me refiero a que tienen que apretar las pompis, mandar la cadera hacia adelante, los hombros hacia atrás, alinear la cabeza con los hombros, es decir, que tengan una presencia. ¿Ok? Así nos vamos a poner. Posteriormente vamos a colocarnos en posición de cuclillas. Vamos a colocar las manos en el piso, como lo hemos visto, apretadas. Metemos la cabeza, eso va a hacer que nuestra espalda se asemeje a una pelota, se redondee. Y de ahí nos vamos a parar. Mis alumnas, Sophie, Emma, si es que están acá, las reto que ya se paren, eso que ustedes pueden. ¿Ok? Entonces, posición inicial, se las voy a comentar un momentito. Los brazos van arriba, a la altura de las orejas, súper apretados. Va a poner de lado. En lugar de que se paren con la pompi hacia afuera, la tienen que meter. Los brazos tienen que hacer presión hacia atrás, como si quisieran dejarlos atrás de las orejas. Así vamos a iniciar, así vamos a terminar. Entonces, estamos con brazos arriba, cadera hacia adelante. ¿Vieron cómo se notó? De aquí, pum, para acá, alinea. Me voy a cuclillas. Pongo mis manos enfrente, voy a elevar la cadera y voy a meter tanto mi cabeza que voy a pensar que van a tocar mis dedos de los pies. ¿Ok? Ruedo, me pongo de pie. Perdón, es que si no, no me veo. Posición inicial. ¿Ok? Bueno, en este caso fue final. Vamos a hacerlo una vez más. Esta posición no es como de relajación, es más, si tú tienes una muy buena posición inicial, te tienes que cansar, tienes que sentir que trabajan tus hombros. Súper importante cerrar también, esto se va a convertir después en un parado de manos. Si se dan cuenta, esto en la inversión es un parado de manos. Entonces, brazos arriba, cuclillas, pongo las manos, me impulso, me voy a hacer para atrás. Posición final, ¿ok? Vamos a hacer un par más, el tiempo ya no es, ya es corto y todavía falta estirar, ¿ok? Va de nuevo, posición inicial, pecho adentro, escondan sus costillas como si quisieran apretar un montón el abdomen, aprieten también sus pompis, no se les olvide, manos de gimnasta, ¿ok? Aprieto y me levanto, me voy a hacer para atrás si no, no me veo, y mi posición, ¿ok? Súper apretados. ¿Cómo vamos? ¿Están saliendo esas rodadas? Vamos a ver, permítanme, los leo. Sí, alumnas que tengo con Pau y Luz, por favor, párense. Sí, sí, que podemos. Ok, vamos a hacer unas 4 rodadas más. Ah, perdónenme, papás, I'm so sorry. Por favor, escojan cualquiera de las que tenían. Si para ustedes ahorita ya dicen, George está loca, esto es demasiado, entonces vamos a hacer un ejercicio que les pueda ayudar a relajar la espalda. Se van a acostar boca arriba y van a hacer que toda la espalda se vaya hacia el piso. Esto va a hacer que relajen un montón la lumbar. Se pueden quedar ahí viendo cómo sus hijas hacen bien las cosas y las corrigen. ¿Ok? Niñas, nosotras por el tiempo vamos a echarnos unas 4 más. ¿Ok? Posición inicial, manos bonitas, coloco toda la palma de la mano en el piso, me impulso con piernas, meto cabeza, me voy a hacer para atrás, ya se sabe la historia, y termino. Súper bien. Tiene que concientizarse de lo que hace su abdomen, lo que hace la cadera, las pompas, los hombros, todo, ¿ok? Brazos arriba, manos preciosas, somos gimnastas.
y va. Sí, ya no me hice para atrás, too much. Ok, doy un freno. Vamos a hacer la última, tiene que ser la mejor. Ok, va, brazos arriba, coloco por acá. Piensen que eso va a ser su parado de manos, no me puedo cansar de decírselos. Y se va. Saludo. Ok, ¿cómo nos fue? Espero que les haya ido muy bien con las rodadas. Papás, ¿qué tal sintieron el ejercicio de la espalda? No se preocupen, ahorita volvemos a estirar. Ok, vamos a empezar entonces. ¿Quieren tomar agua? Tomen agua, pues. Nuestro estiramiento va a ser corto, pero efectivo. Slante. Siento que hicimos mucho. Nos vimos súper, súper efectivos. Ok. Chéquense cómo va a estar este. Tenemos una pierna extendida, la otra flexionada. Sí es más fácil llegar hacia adelante, entonces vamos a jalar por acá. Ahí nos vamos a quedar. Se siente un poquito raro acá, pero respiren que todo está bien. Me voy a quedar ahí 10 segundos. 2, 3. Intenta que la espalda no se jorobe, sino que al contrario, se extienda. 8, 9, 10. Muy bien. Voy a cambiar. Me voy hacia adelante y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nos volvemos a poner en posición de foca. Ahí me quedo, 10 segundos. 1, 2, 3, empujo. 4, piensen en su espalda. 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Vamos a volver a sentarnos. Voy a jalar esta pierna hacia mi pecho. Lo van a sentir en su pompi. Aprieto esta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4. Derechitos. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos ahora con hombros. Jalo mi brazo hacia adelante y voy a jalar mis deditos. Lo van a sentir acá abajo. Voy a quedar ahí solo 5 segunditos. Cambio. Ok, dos brazos arriba. Jalo uno, se va hacia ese hombro. Me quedo ahí únicamente 5 segundos. 5. Cambiamos, por favor. Ok, entrelazamos y bajamos. Excelente, oreja al hombro. Cambio. Ok, muy bien, sacan un poquito sus manos. Las ponemos aquí. Cambio. Excelente. Con esto terminamos. Les quiero dar las gracias sobre todo a los papás por habernos acompañado, por tener la confianza en mí de que no los iba a destruir, a dejar muy cuchos. A todos los demás, a mi familia, a mis amigos, muchísimas gracias por su apoyo. Espero que muy pronto todo el mundo pueda regresar a sus actividades, sobre todo nosotros de gimnasia. De verdad que ya extrañamos mucho a los niños y, híjole, yo ya quiero verlos y abrazarlos a todos. Quédense en casa, si tienen que salir y es necesario, por favor, no se les olvide su cubrebocas y usarlo adecuadamente. Con esto yo me despido y quiero también darle las gracias a Deporte UNAM por prestarme su espacio. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Bye.